What's up, YouTube? Welcome to a brand new video. It's Mango Juice here. So I'm back with a brand new video today. We're back reacting to Las Perrerias De Mike. Estamos en episodio 17. PUNTO.exe. No me digas que exe se volvió mal otra vez. Espero que no. Aquí dice episodio 18. Enseña que está en mi lado. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un micrófono en el lado. So creo que va a cantar. So yeah. Oh, también. I'm using a jacket for this reacting video because it's really cold because it's December and it started getting cold. So I'm going to put on a jacket. Don't mind me. It's just I don't want to get frozen. Plus, I'm wearing this shirt because I'm supposed to do a singing video. But it's too cold. And I'm not going to make the ants go through that sufferment. So, yeah. That's all I wanted to say at the beginning. Let's get into the video. Ooh, la, la. Ah, 5 minutos. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Descansar? Deberías estar entrenando. ¿Otra vez? Ya he entrenado mucho. No es suficiente. No, hasta que domines tus poderes como aquella. Pero si ya se pasará a estado eléctrico, ¿qué más quieres? Ese era solo el primer paso. ¿Pero cómo que...? Si tú ni siquiera has dado un paso en todo el día. ¿Por qué tengo que entrenar yo y tú puedes quedarte sentado? Estoy entrenando. Eso no es hacer nada. Estás quieto. Entreno mi mente. Pues yo la entreno viendo la tele. No entiendes nada. Pues explícamelo. No tengo por qué hacerlo. No, claro. Tú nunca explicas nada. Y luego me dices que yo no entiendo. Como cuando querías separarme de mis amigos. ¿A qué viene eso ahora? Ya te dije por qué lo hice. Me lo dijiste después. Después de raptarlos. Después de asustarnos a todos. Después de luchar conmigo. Yo no quería luchar contigo. Eso fue cosa tuya. ¿Y qué querías que hiciera? Escuchar. ¡Ah, claro! Es lo que hace la gente cuando alguien se mete en su casa y se lleva a su familia. ¿Y encima te ríes? Es gracioso. ¿Pero qué va a ser gracioso? ¿Tú estás mal de la cabeza? Sí. Tengo un humor diferente y no puedes entenderlo porque no eres un exe. Lo dices como si fueras supernatural. A ver, ¿cómo sé que no eres un exe descompuesto? Luis. No me digas que va a empezar todo otra vez. Por aquí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro. Por aquí dicen que no se me resiste nada de lo que hago. Si yo soy supernatural. Si yo soy supernatural. Un exe de lo más normal. No es tan serio como temporada 1. ¿Por qué sigues la sonrisa? El momento que conoció a Mike se hizo menos oscuro. Yo diría. La canción es de la tentación de ese grupo. La quintación.
La canción se oye similar de una de las canciones de ese grupo. No sé. Está corriendo, está haciendo sus patas flacas. Parece un chichiculote. No atacas así contra un táctico para derrotarlo. Por eso se concentra Mike. ¿No entiendes eso? Estás en la casa. La sabía. Hola, Mike. ¿Qué le pasa a este ex ahora? Creo, no lo vi. ¿Pero qué le pasa al exe? ¡Alguien que me diga qué le pasa al exe! ¡Ya me da escalofríos! El exe se está actuando muy raro. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les encantó, no olviden dejar su like, suscríbanse para que no se pierda un nuevo episodio de yo reaccionando a Las Perrerías de Mike. ¡Oh! La canción es 3 minutos y el resto del episodio son 2 minutos. Pero eso es 5 minutos. Sí. Este era un episodio corto. Puedo usar el tiempo de encontrar a los chocolates, pero lo voy a hacer cuando se termina la serie. Cuando está en episodio 20 es cuando los voy a encontrar todos. Sí, eso es todo lo que quería decirles. Yo soy Mangojuice y espero que estén teniendo un excelente día y los voy a ver en el próximo video. ¡Adiós!